Están amigos de DGSTV, muy buen día, de verdad, muchas gracias por estarnos acompañando. Pónganse en contacto con nosotros, nuestras redes sociales, en Facebook estamos como DGEST Media Educativa, en Twitter, arroba DGEST Media, y nuestro número en el estudio, 6387-1126. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar conduciendo, acompañado con nuestro amigo, que ustedes ya conocen también, Alberto Ábrego, este espacio que es Dossier, la noticia desde tu escuela. Y bueno, hace ratito tuvimos aquí a Alberto Ábrego con un programa muy bonito, de verdad es un programa que yo sé que a muchos de ustedes les gusta. Y bueno, vamos a ampliar un poquito más este programa ahora con Alberto, pero ya con otro tipo de baile. Y ahorita vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Alberto, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, mencionas, estábamos en Historias en Nuestra Voz, aprovecho el gol, bájenlo en YouTube, en nuestro canal de DGEST Media. Y estuvimos hoy con el tema de la danza folclórica mexicana, particularmente del huasteco, y del folclor vamos a pasar al folclor. Pero un folclor diferente, sin embargo un folclor hermano, un folclor latinoamericano, que ha llevado a alturas insospechadas gracias a la industria hollywoodense. Por ahí hubo un señor de nombre Rodolfo Valentino, las damas lo deben de recordar muy bien, claro, que se atrevió, digo atreverse porque no cualquiera, ¿verdad? Se atrevió a hacer este performance, pudiéramos decirlo, en escena. No he querido decir qué es hasta que presentes a nuestra invitada estelar del día de hoy. Así es, está con nosotros una muy querida amiga, ella es Avi Gilá. Avi, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros aquí en DGSTV. Muchas gracias, Ricardo, te agradezco la invitación, muchas gracias, Alberto, es un placer para mí estar aquí, no, sobre todo de alguien que, bueno, es especialista en el tema. Uy, no. Entonces, sí, de verdad es pues una emoción tremenda, ¿no? Y sobre todo hablar de este momento, ¿no? O sea, de este baile que ahorita ustedes anunciarán, ¿no? Para todos los espectadores, ¿no? Todo el público que nos está viendo, y que se divulgue, se sepa más sobre la historia, porque ese es el objetivo. Antes de comenzar el programa, yo sí quiero pedirte, por favor, Avi, que nos platiques brevemente quién eres. Bueno, soy doctora en historiografía. Entonces, también estudié dirección de escena, actuación. Entonces, bueno, ahorita en este espectáculo me encargué justamente de un guión, o sea, del libreto teatral y de la dirección de escena. Y el libreto teatral, su objetivo principal es, pues, presentar la historia del tango, ¿no? Con toda esta información y esta carga histórica que tiene. Muy bien, bueno, pues antes de comenzar con el programa y cederle el micrófono a mi querido Alberto Ábrego, me voy a permitir enviarle una felicitación a Maya Román, que hoy es su cumpleaños. Maya, muchas felicidades. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Pero queremos pastel, ¿verdad, Avi? Que nos mande, claro, que nos mande, claro, el pastel. Maya nos debe el pastel. Maya, ¿no? Nos debes ese pastel. Maya es la directora general y quien tuvo la idea en su momento, ¿verdad?, de justamente este espectáculo. Y que más adelante la vamos a conocer, al menos en imágenes, que ya están por allá en producción encargándose de ello, y la vamos a conocer. Entonces, okay. Avi, fíjate que aquí me surge una situación. Yo prácticamente acabo de tener el gusto de conocerte, pero ahora que preguntaba Ricardo, ¿quién eres, Avi? Mencionas maestra en historiografía. Doctora en historiografía, ya le estoy sí, bajando. Sí, esos títulos nobiliarios no me gustan mucho, pero bueno, o sea, pues te los dan. Te, ¿no?, los dan. Ajá, pero bueno, un título que me otorgó la UAM Azcapotzalco con muchísimo esfuerzo. Sí. Sí, pero como historiadora en este caso, sí, ¿cuál es la importancia del tango como para que tú decidas participar en un espectáculo, en un performance de este tipo? Bueno, son muchos factores. El primero, o sea, haciendo un poquito el asunto histórico, es porque hoy día, en este momento, tenemos un gran público milonguero, tanguero y aficionados en México, ¿no? Simplemente hay alrededor de 17 milongas en la ciudad nada más, más, bueno, o sea, muchísima gente que asiste a espectáculos y que, bueno, es aficionada a esto, ¿no? Fuera de eso, también porque el tango yo creo que ha sido una de las danzas que, a final de cuentas,
ha abrazado al mundo, ¿no? El abrazo, tú lo sabes, Alberto, el abrazo va a ser el detonador del tango, ¿no? Justamente. Y ese abrazo va a estar permanente en todo. O sea, el abrazo abraza al mundo, abraza los géneros musicales, abraza los instrumentos, ¿no? Abraza todas las clases sociales. ¿No? Abraza diversos sucesos históricos, ¿no? ¿Crees que ese abrazo sea lo importante para que el arrabal haya llegado a las pantallas? Claro, por supuesto, ¿no? O sea, es un abrazo que a final de cuentas, de ser íntimo, se convierte en universal, que se abre a todos, ¿no? Y que bueno, y a todos los aspectos. Entonces, por lo mismo, pues llega al cine, pero también llegó a la radio, o sea, llegó, bueno, ha ido abrazando también los cambios tecnológicos, ¿no? Primero el fonógrafo, ¿no? La radio, el cine mudo, el cine sonoro, en fin. Uh-huh. Oye, y esa situación que se da, estamos hablando de los orígenes del tango que podremos conocer en este espectáculo. Claro. Perdón, bueno, ¿sí? Sí. Estamos hablando de los orígenes del tango que vamos a poder conocer en este espectáculo. Anteriormente, más que baile, era un duelo, ¿verdad? En ver quién de los dos hombres se quedaba con la dama. ¿Qué hay de cierto de esto? Bueno, mira, los orígenes del tango, que ya los verán en el espectáculo, ¿no? Realmente tiene raíces de culturales de muchas cosas, empezando por la africana, ¿no? Por afroargentina, todos estos esclavos que van llegando y que se asientan en este lugar. Tiene raíces de la cultura gauchesca, raíces obviamente pues de lo que sería la provincia, ¿no? En Argentina. Y pues bueno, se empieza a dar en los arrabales. Porque los arrabales vienen a ser este lugar, ¿no? De migración, ¿no? Tanto nacional como europea, y ahí es donde se empieza a crear justamente el tango. Y surgen estos personajes arquetípicos que tú comentas, ¿no? Los compadres, los compadritos, los malevos, que bueno, pues usaban el cuchillo, ¿no? Se abrían a duelo. Y se ha hablado muchísimo de cómo fue el primer tango. ¿Quién bailó ese primer tango? No. Y hay muchas versiones. Hay quien dice que fue entre hombres, hay dice que fue esperando pues ser atendidos por una mujer, digamos, de la vida alegre. Hay quien dice que no, que fueron dos mujeres. Hay quien dice que fue un duelo entre hombres, ¿no? Para obviamente mostrar esta cuestión del dominio. Entonces, hay muchas versiones, ¿no? O sea, la verdadera no sabemos realmente cuál fue, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que abrazó a todo, ¿no? Y incluso hoy día por eso tenemos el tango queer, en donde se sigue dando, o sea, este baile con dos hombres, con dos mujeres, en fin, ¿no? Entonces, no importa cómo se haya dado. Así es, ahí el sexo no importa si son dos hombres o dos mujeres, estamos claro. Hablando de conductor y conducido. Fíjate que en el tango queer pasa algo, es la libertad completa, porque ya dejas de ser el que guía y al que te guían, ¿no? O sea, de hecho es un juego de roles, ¿no? No tiene tampoco nada que ver con cuestiones de género, ¿no? De identidad o de preferencias, ¿no? Sino es un juego de roles simplemente, ¿no? En el que nos ponemos de acuerdo y tomamos la libertad de quién primero va a guiar y de repente lo podemos cambiar y el otro guía. Entonces es algo pues muy de nuestra época también, ¿no? Esta es un reflejo de esta libertad en la que estamos viviendo a final de cuentas. Oye, a propósito de nuestra época, mencionas, vienes a hacernos la invitación para asistir a un espectáculo. ¿En este espectáculo va a haber la posibilidad de que asista a qué público? ¿Jóvenes, adultos, niños? Es para todo público, para todo público, desde niños hasta… ¿cuándo le podemos echar, no? ¿120 años? O sea, no sé, ¿no? No hay límite de edad. No hay límite de edad, efectivamente, ¿no? No hay límite. Oye, Ivy, fíjate que a mí me surgió una duda. ¿Cómo es que a ti te gusta el tango? ¿Cómo llega a tu vida este modo de vivir? Porque no lo podemos decir de otra manera. Bueno, hace muchos años yo bailé tango, pero la verdad es que yo no tengo esa habilidad, Alberto, que tú tienes, no te creas. Ajá. Simplemente digamos que soy aficionada, lo escucho, me gusta, pero mi hija sí, mi hija es bailarina profesional de tango. Entonces, pues ella fue precisamente mi hija es Maya, ¿no? Maya, la del cumpleaños,
y pues ella fue la de la idea justamente de crear este espectáculo, porque había esta necesidad de quiero que se conozca la historia. A mucha gente le gusta el tango, pero no sabe cuáles fueron sus raíces, no sabe cuáles son los diferentes estilos, ¿no? Cómo se han dado ramificaciones, incluso cómo hoy día se abre a lo interdisciplinario. Entonces ella tuvo esta idea de quiero que se conozca el tango y pues bueno, invitó a sus maestros, o sea, el elenco son bailarines profesionales, tenemos por ejemplo a María Julia Rodríguez, que ella es la directora de la compañía Malca de Tango y Folclor Argentino, presidenta también de la Casa de Cultura Argentina en México. Tenemos a Carlos Blanco, que es uno de los campeones mundiales de tango queer también, ¿no? Tenemos a Diana Chávez con Mario Frata, que recientemente tienen la compañía Meet Tango y que bueno, son una maravilla en lo que es la interpretación escénica, ese es su fuerte. Y pues bueno, o sea, tenemos también a quien musicaliza la mayoría de las milongas en México, Rafael Mate, ¿no? Entonces, pues invitó a sus maestros y todos estuvieron pues fascinados, ¿no? De justamente dar a conocer esta historia y pues ahí estamos en eso. Vamos a comenzar a ver algunas de las imágenes que tenemos, así que si por favor allá en producción nos pueden apoyar mientras que seguimos platicando con AB. Platícanos de esa imagen, por favor. Bueno, ahí tenemos a Carlos Blanco con María Julia Rodríguez, que justamente son una pareja de tango. Y ellos van a presentar algo muy interesante, que es bailes de folclor, ¿no? O sea, justamente chacareras y zambas, ¿no? Entonces también en el espectáculo podrán ver cuál fue ese roce del folclor con el tango, en qué momento, pues de alguna manera se separan, ¿no? En qué momento se vuelven a unir, ¿no? Y entonces pues ellos van a ser los que bailen la milonga, que viene directamente de las raíces africanas, más estas danzas de folclore. Fíjate que aquí hay una cosa interesante ahorita que mencionas, ellos van a ser quienes bailen la milonga, pero a la vez nos estabas diciendo que los que asistiéramos, porque ya me apunté para ir, claro, ¿verdad? Vamos a tener la oportunidad de en la parte del entreacto participar en una milonga. Claro. ¿Qué es lo que pasa entonces, para que no nos confundamos? Porque ellos van a interpretar la milonga, pero nosotros podemos bailar. A veces confundimos el término. ¿Qué vendría siendo la milonga? Bueno, la milonga es tanto un género dancístico como también un espacio para bailar, ¿no? Entonces, pues tenemos las dos cosas, el género dancístico que ellos van a bailar y también este espacio que es donde se rompe la cuarta pared y el público participa justamente con el elenco, ¿no? Bailando. Gracias. Y nos apoyan con la siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí tenemos a Diana Chávez con Mario Frata y como podrán ver obviamente la imagen, es muy histriónica, hay una gran interpretación, o sea, ese es el fuerte de ellos, ¿no? La interpretación escénica. Ellos van a encargarse justamente de los números de vals, o sea, del vals criollo, ajá, que también se baila en las milongas, y que bueno, es toda esta influencia de la danza europea del vals vienés y demás. Van a estar en tango de salón y van a estar en tango nuevo. ¿Ella quién es? Ella es Gisela Mejía. Ella es nuestra actriz protagónica. La parte teatral consiste en un ensayo dramático de 9 monólogos y pues ella va a hacer el gran trabajo porque un monólogo es muy difícil, ¿no? Y pues aquí estamos hablando de 9 monólogos. Entonces, con diferentes, digamos, personajes, todos femeninos, ¿no? Eso es algo importante que hay que recalcar. Hay una perspectiva de género marcada en el espectáculo, ¿no? De cómo la mujer empieza desde ser la que, bueno, responde obviamente a la marca, a las marcas del hombre y cómo se va liberando poco a poco, hasta que llega a volar. Y ahorita vemos por qué llega a volar. Gisela Mejía, bueno, ella es Helen Kate, ella va a cantar, es soprano ligera, va a cantar justamente pues algunos tangos. Ajá. Y aquí tenemos otra vez a María Julia con Carlos Blanco, María Julia Rodríguez con Carlos Blanco, que ya platicamos ahí de ellos, ¿no? Que bueno, van a bailar también, o sea, pues está milonga, entonces por eso es la parte que está. Estábamos platicando, y vi que ustedes se van a presentar en la carpa geodésica. Así es. Que está
es Avenida Insurgentes, ¿no? Sí, exactamente, uh-huh. Está por Avenida La Paz. Ajá, media cuadra de lo que sería el Monumento a Obregón, ¿no? Uh-huh. En la acera de enfrente, sí. Media cuadra la carpa geodésica, un espacio que tiene casi viaba para 50 años, ¿no? Está así. Ahí muy cerca el INERM. Entonces, para uh-huh. que la gente que conoce el INERM, que yo sé que muchos de ustedes que nos ven saben en dónde está, porque nosotros tuvimos mucha participación con ellos, y entonces, bueno, está prácticamente fácil de llegar. San Ángel, ¿quién no conoce San Ángel? ¿No? De hecho, ahí San Jacinto. Exactamente. Ahora, es importante hablar de esto, Evi. ¿El costo es elevado, es módico? ¿Cuánto cuesta ir a ver este espectáculo? Es muy módico, está en 200 pesos, o sea que considerando que un espectáculo de tango, tú sabes, Alberto, ¿no? O sea, muchas veces está 600 y bien nos va. O no, y además estás hablando de que hay uh-huh. bailarines, actores, músicos, o sea, es un uh-huh. performance cantantes, totalmente completo. Exactamente, cantantes. Es algo integral. Entonces uh-huh. estamos hablando de una nómina elevada. Claro, y ahorita, pues si siguen las imágenes, veremos cuál es el último, o sea, pues ahí está, ¿no? Ella es maya, ¿no? También ella, bueno, va a bailar, es la directora general del espectáculo, pero ella va a bailar electrotango, tango escenario, ajá, va a participar en el tango queer junto con Mario y con Mario Frata y con Diana Chávez, y al final va a ser tango aéreo. Entonces es cuando ya el tango se bifurca a otras disciplinas, ¿no? Y entonces la mujer se libera, ¿no? Se sube a un trapecio y hace tango desde el aire, ¿no? El tango se vuelve etéreo, por decirlo así. Fíjate que me surge una duda. He escuchado a muchas personas, recordemos que hay tango para escuchar, claro, y tango para bailar, ¿no? Pareciera que no, pero sí tiene su diferencia musicalmente hablando. ¿Qué tiene el tango que lo mismo lo puede bailar Pedro Picapiedra que Al Pacino? Cierto, ¿verdad? Digo, porque estamos hablando de una caricatura de mis tiempos, por supuesto. Claro. Como es el señor Pedro Picapiedra, pero lo mismo estamos hablando de Al Pacino. Claro, así es. ¿Qué es lo que tiene el tango para que nos pueda gustar a todas las edades, vamos a decirlo así? Pues yo creo que lo que comentábamos en un principio, el abrazo, ¿no? Y no necesariamente el abrazo de en figura coreográfica, sino ese abrazo cálido, esa invitación, esa, le podríamos llamar, esa pluralidad, ¿no? Ajá, yo creo que eso es lo que hace que el tango sea tan seductor, ¿no? Bueno, pues gracias por seducirnos con esta invitación. No sé, Ricardo, ¿te vas a animar a bailar? Pues la verdad, ustedes saben que tengo dos pies izquierdos. Pero uno de cada lado. Pues yo creo que, ¿sabes qué? Que sí, definitivamente sí. De verdad, por cierto, la imagen que estamos viendo ahorita en pantalla, esa es... Este es el cartel, ¿no? Justamente de nuestro evento, que anda circulando obviamente en las redes sociales y bueno, en algunos lugares por ahí pegados, ¿no? La imagen que vimos justamente antes del cartel es Isaí Martínez, es un chico que, fíjate que él hace danza contemporánea, neoclásico, o sea, es un bailarín de esta compañía Prodanza, pero ha incursionado ahora en el tango, ¿no? Y entonces, pues justamente va a enriquecer con estos movimientos, ¿no? De otras danzas, su coreografía de tango. Que por cierto, el cartel lo vamos a tener en el Facebook de The Gest Media. Ah, lo vamos a dejar, me comprometo, espero que no haya cambios, a dejarlo este fin de semana para que demos un poquito más de difusión acerca de este espectáculo que va a haber en la carpa geodésica. Muchísimas gracias Ricardo. Y bueno, obviamente que pues personas que comenten, ¿no?, a la hora de llegar a la taquilla se abre únicamente una hora antes de cada función, y qué bueno que digan que vienen de Gest Media, ¿no? Van a tener un descuento, pues todavía, ¿no?, bastante... Pues bueno. Excelente, entonces bien puedes llegar a la ahí decir, ¿qué crees? Yo soy conductor de The Gest Media. Y vengo a ver bailar a Ricardo el día de hoy. Exactamente, por allá vamos a andar. Vas a ver que sí. Probablemente el 1 de octubre andemos por allá. Perfecto. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y sobre todo, el programa es Al Tango Lo Vivo Así. Al Tango Lo Vivo Así. Y porque ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo, ¿no?, lo vivimos, ¿verdad? Bailando, escuchando, ¿no? Apreciando visualmente
también sabiendo su historia, estudiándolo, ¿no? Entonces, sufriéndolo, ¿por qué no? Sufriéndolo, gozándolo. Gozándolo, ajá, claro. O sea, es muchas maneras de vivirlo, y justo es lo que vamos a vivir ahí, muchas maneras de poder vivir el tango. Bueno, Ivy, pues muchísimas gracias. Sí. Invitamos a todos a vivir el tango de esta manera, a conocer lo que no conocemos, a disfrutar, claro, a sorprendernos, a revivir a lo mejor canciones que escuchamos en algún momento, pero sobre todo, abrazarnos. Claro, abrazarnos. Y esto, por ejemplo, esto que comentas, en la parte de lo que sería el guión, o sea, el libreto teatral, se van intercalando junto con el monólogo canciones significativas, históricas, ¿no? Ajá, la primera de Gardel cuando canta tango, por ejemplo, 1917. Pues vamos a llorar, ¿no?, también un poquito entonces por ahí. Ivy, ya estamos despidiéndonos. Claro. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por venirnos a hacer la invitación para este gran espectáculo en la Carpa Geodésica. No, al contrario, yo les agradezco muchísimo la invitación, y bueno, la invitación está abierta para todos, por favor, o sea, todos están invitados. Bueno, nos quedamos en espera del pastel. Claro que sí. Maya, vas a tener que comprar un pastel, pero además enorme. Enorme. Así es, y para todos. Alberto, gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, Ricardo, un placer estar aquí compartiendo los micrófonos contigo, y sobre todo con una invitada tan exquisita, con un tema tan pasional. Muchas gracias, gracias, Alberto, un placer. Gracias. Oigan, y les adelanto que ahorita vamos a radio para ampliar un poquito más la información acerca de este espectáculo con AB, así que si se quieren ir a The Gest en radio, adelante, en unos 10 minutitos más o menos vamos a andar por allá. Y les adelanto también, ustedes saben que tenemos un programa en radio que se llama Molino de Viento, donde platicamos con diferentes autores, escritores, poetas, y vamos a platicar con Ivy acerca de un premio que le acaba de otorgar la UNAM. Eso lo vamos a tener la próxima semana, así que pendientes, vamos a estarlo anunciando a través de Facebook para que ustedes sepan el horario y sepan más o menos de qué nos va a platicar Ivy, nuestra invitada del día de hoy. Nos vamos, yo soy Ricardo Martínez, muchas gracias por estar con nosotros en The Gest TV. Recuerda que The Gest TV te ve aprendiendo. Y también no me quiero sin antes, darle un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Nos vamos, excelente día. Gracias.